Pero poquito, estamos llamando a Salas. Ya empezaste con eso a tirarme en vivo porque no te he hecho un par de elevados. Mi viejo siempre dice eso. Un par de elevados. A mí no me escucha, ahí sí, ahí me debería escuchar la gente. YouTube.com, vámonos. Listo, Dice está Sala en el Skype. en cuál Skype, porque en el mío no está. A ver, vamos a llamar. Saluda a la gente, pues, don Cristian. Pero si sí, déjame que me enchufe, si todavía no me he enchufado. Por lo menos ya, encontramos acá fílmico. 1200 seguidores, ya quedamos clavados 1200 seguidores. Si no, nos sigue más gente. No, ese es nuestro tope. Tomamos techo. Ahí está el pastor. Tomamos techo. Con 1200 ya estamos. En vivo, no vamos a cumplir mi sueño llegar a 2000 para hacer un screening de Batman y Robin con Chanchito. No, eso tampoco iba a pasar en los 2000, ¿eh? Yo quiero decirte, claro. Oye, lo Uy, puedo hacer yo solo, no necesito tu autorización. sí, lo tengo claro. Oye, buenas noches a todos, a pesar de que yo en este momento no estoy viendo a nadie, porque parece que Bing, que fue el navegador que me quedó aquí, no es exactamente veloz. Buenas noches, don Marcelo Stefani. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, pero hoy día fue un día en que ocupé mis habilidades de fletero. Así Sí, es. Oye, hoy día que llevé tramitaste. bicicletas, tablas, películas, gente, todo lo que... Oye, sí, yo quiero decir que lo de las tablas fue literalmente, mi mujer dijo, oye, mandó una foto, hay unas tablas que pueden servir para cortarlas y convertirlas en tu vitrina que anda ahí. Y justo pasó que yo estaba donde Marcelo. Y Marcelo dijo, no, yo te voy a dejar en la casa porque te están cargando con copete, que es cierto. Muchas gracias, mi vida. Le digo al tío que el Johnny Walker ya no queda. Te tomaste los 100 ml completo. Completo, fue una copa entera. Dos hielos y chao, se acabó. Oye, yo quiero saludar con mucho, mucho, mucho respeto a todos al terror de cruzados y colocolinos a partir de hoy, que es la Unión Española. Porque tengo muchos clientes de eso, y eso sería todo lo que vamos a hablar de fútbol, porque la Roja nos ha dado, la Roja y los Rojos nos han dado puras terribilitudes estos días. Cita Alicia, don Víctor, don Lucas, don Andrés, qué bonito verlos a todos conectados. Don Oscar Sala, ¿cómo está usted? Todo bien, un gusto saludarlos a todos también. Tenga. ¿Qué le ha parecido la vuelta a casa al Sucucho, don Oscar? No, nada, ¿sabes? Hoy día abrir una puerta de cierto recinto del local y es como si fuera el baúl de Tarantino, así brillando. A lo mejor. Oye, oye, sí. No quiero profundizar en eso, pero lo único que voy a decir es que se abre una puerta a un lugar que antes no existía. Oye, Que ¿y no no. había nadie encerrado en el baño? Dígase un Fabián o alguien. Justamente es el lugar que está así, pero. Oye, sí, pero don Ignacio Garrido pregunta hasta qué hora estuve en la fila. Yo hoy día salí de humilde hogar un cuarto para las 9, no, en realidad 20 para las 9 de la mañana, y estaba haciendo mi primera fila 10 para las 9 de la mañana y terminé mi última fila a las 11 y cuarto de la mañana. Oh. Así que está rico tener que salir a hacer, ¿cómo se llaman? Trámites presenciales. Porque es distinto cuando ya, si podía hacerlo en línea, lo hacía en línea. Si podéis demorarlo, lo demoráis. Pero cuando ya tenéis que hacerlo porque pajarón se te olvidó endosar un cheque, por ejemplo, esas cosas son terribles. Duelen, duelen. No. Ganó Coquimbo y La Serena, mire qué bonito. Coquimbo hundido. Con Coquimbo se ha dicho antes. Ya. Unboxing Night, primer cuarentena sessions de la semana. Se empieza a poner el hardcore octubre. Llevamos cuatro unboxing en Como un 2 semanas, como en una semana. 7 días, Sí, sí. 8 días, claro. Sí. Lo cual está bonito, hay que decirlo. Qué bueno que sigan llegando cosas, porque más encima tiene que llegar otra de las cosas muy esperadas y que sale el 20 de octubre. Y ya la embarcaron, debió llegar hoy, pero no llegó porque. Que va a estar a 1.27 gigawatts De de precio, sí señor. precios. Oye, ya, hoy día hay cositas bonitas aparte de preventas bastante esperadas
y muy sorpresiva, tengo que decirlo. Vamos a empezar primero con las cositas bonitas que siguen llegando a muy buen precio. The Man With The Name Trilogy, que hoy día comentábamos con Don Oscar, que esto era algo que nosotros vendíamos en el local, pero que hemos vendido así, porque lo que no habíamos vendido en 2 años en la tienda, se vendió de este título. El Color del Dinero, esta viene más encargada, que, pero no importa porque llegaron 4 unidades, así que tranquilos, chiquillos, si ustedes lo tenían en alguna lista que ya mandaron, como Don Ignacio, por ejemplo, Don Ignacio, llame mañana, son las 4 y ahí, porque le tengo todo apartado. Los hermanos Grimm, estos habían pedido de las Miramax y yo tenía la duda si traía o no traía subtítulos, y sí traía subtítulos, a diferencia de otro que me conseguí para mí de Miramax antigua y que no traía. Magnolia, The Master y Boogie Nights. Yo estas todas se las estoy mostrando también a Don Oscar, que está actualizando lo que ya existe. Este unboxing es lo-fi, porque ahí se ve... Ah, sí, estamos con... Pero no tengo idea por qué estamos todos pecando. Sí, claro que sí. Esa la pidió, Lucas Palave la pidió, ya llegó. ¡La Roca! Que esta también viene... Mira, ojo que acá está una sección que me encargaron varias y tuve que pedir más porque si no... ¡Con Skull Island! Generación Perdida, también conocida como Lost Boys. Y Superbad. Esta creo que no. Parece que no está creada, así que probablemente los Karim y Gonzalo se queden con trabajo. La página está 100% operativa, hay que decir. Así es. Oye, pasamos un pequeño bache, por eso lo lamentamos a quienes ilusionamos, porque cuando se actualizan los stocks, a ustedes automáticamente les llega un correo diciéndole, apareció el título que estabas buscando. Y tuvimos, como estábamos actualizando la página para tener el sistema operativo tanto en el local como a través, como en línea, pasó eso y les llegó un correo ilusionando a tanta gente que no estaba muy feliz mencionándolo. Ya, ¿se acuerdan de Bad Santa? Bueno, Bad Santa Paramount la reeditó tal cual como estaba la Miramax, no tiene español. ¿Ven? Por eso hay que... Oye, déjame dar, para los que no saben... Coming to America 2 se va a estrenar en Amazon Prime, así que por favor todos cómprense su Guachupé Entertainment Pack. No se puede quedar nadie fuera de ese mag. Mira, ¿sabes qué? Lo lamento mucho porque yo esa era la película que quería ir a ver al cine, pero después dije, ¿quién voy a meter al cine con mascarilla, con gente con... me ha tocado gente comiendo lomo saltado al lado? Dije, no, esa la voy a ver en la casa. ¡Una joya! No, vamos a invitar a Briones, voy a invitar a Chanchito y vamos a hacer un screening. Sí. Con la dos nomás. Sí, va. Don Oscar también. Hola. Invitado, todo el mundo invitado. Muchas gracias. Don Oscar, solamente habilite 2 de rock porque si no se la van a zampar y después vamos a ir a quedar con un stock corto. Lo mismo que con Skull Island, habilite 1 nomás. Después ahí me llega. De Cincinnati habilite 2 porque llegaron más unidades, así que no se preocupen. Don Diego del Valle pregunta si va a haber más preventas de Miramax. Al parecer no, Paramount no ha vuelto a anunciar otra fecha así como con un lote, lo cual me preocupa porque no están las internacionales de Miramax. Con excepción de Héroes fue la única que apareció, pero no viene, por ejemplo, Amélie. Y no hay varias otras cosillas francesas que estaban en DVD y que nos sacaron en Blu-ray y que estaban medio descatalogadas. Estamos viendo si es que Paramount anuncia. Paramount está muy movida con su catálogo este año, así que no se lo tenemos en cuenta que no lo haya hecho. Esta es Pearl Harbor, esta también una sola porque la otra es para Donna Natalie, que esta también debe estar por ahí. La Bruja, súbale 2. De esto una nomás, porque la otra es para Don Sebastián Ojeda, que la estaba esperando, se la vamos a juntar con su pack de Ringu, que debería estar llegando mañana. Esperamos. Porque, ¿qué es lo que pasó? Hoy día, el pedido que está llegando hoy, que ustedes están viendo hoy, tendría que haber llegado ayer. Hoy día deberíamos estarle mostrando otro pedido. Te quedaste sin audio, Cristian. Te perdimos, Cristian. Por mientras, don Oscar, denos los números del loto, por favor, para el día de hoy. ¿No? Por supuesto, los números son 4, 20, 8, 22. 15. ¿Cuáles eran los de Lost? ¿Eran 4, 8? No me acuerdo. 15. Oiga, tenga. 11, 15. Le iba a decir cuando empezó el programa que tiene que tener ojo con su anteojo, porque se refleja todo lo que está. Lo que estoy leyendo. Sí, le puede pasar un diputado. Déjame cerrar el OnlyFans. Sí, cierres el Pornhub.
el Todas esas cosas. gorditasgolosas.cl, todos esos sitios, Y todas estas cositas sí, de esos emprendimientos de los amigos acá eso. chilenos. Ahí volvió Cristian, volvió Briones. Briones is Pidiendo los back. datos. No, ahí se fue de. Mira, quiero... mencionaste lo de los números y hay por lo menos dos que se los dieron de memoria y los tiraron al cielo. Hay 4, 8, 15, 16, 23, 45. Hay que aplaudir ese, el gusto por esa, por ese gran momento de la televisión Yo que fue hoy. me sé mi root. Yo durante meses, no, mentira, años que no me supe el de la heredera. Ah, no, Más, sí. yo no me sé ninguno de los niños. Me sé el de mi señora, sí. Ay. El de mi padre, el de mi hermano, el mío, el de mi socio, el de mi empresa, el de la otra empresa, pero no me sé el de ninguno de mis niños. Ay, ay. OnlyFans de fílmico. Ah, mira, bueno. Ya, Aníbal Lecter, de esta llegaron tres. Están las tres disponibles. El pack que viene con esa magna obra llamada Manhunter, El silencio de los inocentes. Y de ya va bien Aníbal por si, no sé, tienen tiempo, sábado en la tarde y esas cosas. La vida secreta de las mascotas 2. También llegaron algunas cosillas. Reposición del hombre elefante, ya no a precio de preventa. Creo que todavía nos queda una pendiente. Esa se va directo. Creo que a Melipilla se va. Me encanta. Ya. Don Ricardo Molina estaba preguntando por esto. Lo vamos a dejar entregado de inmediato. Una muerte en la familia. Creo que. Si es que queda una di disponible, don Oscar, porque el resto se fue todo en la preventa, y hoy día, de hecho, don Ricardo también se lo tocó con una preventa, así que si es que había alguna, le cortáis dos más. Ya. ¿Ya? Y la gran duda. La muerte en la familia incluye audio en inglés, el sargento Rogue incluye audio en inglés, y The Phantom Stranger incluye audio en inglés. Ah, no, perdón. Sargento Rock, Adam Stranger y Death incluye solamente audio en inglés. Y en francés viene La muerte en la familia. Pero todas incluyen subtítulos en inglés, francés y español. Así que estamos, ya con esa parte estamos. Se pide reposición de esto porque nosotros habíamos traído como para los más fieles nomás, porque no sabíamos el tema de de audio y subtítulos. Así que ya estamos pidiendo reposición. Los que no alcancen ahora van a estar llegando la próxima semana, yo creo que miércoles o jueves más tardar. Gorditacolosas.cl, pero ¿qué pasó en este chat, hombre? Dile a Oscar, güey, que estaba viendo unas páginas que se reflejan en sus lentes. ¿Qué te va a decir? Cerramos. 12 monos, trajimos hartas porque esta cosa está descatalogada. Esta es la edición con subtítulos en español de Universal, la nueva. Es una muy buena edición Arrow, pero que como todo lo Arrow, está solamente, excepto la de Jodorowsky, porque don Alejandro puso la mano y dijo, no lo va a poder ver nadie en Chile. Saved Private Ryan. ¿Cuál? Ya sabéis que no quiero. Cuando empiezan con esas cosas, uno le da miedo hacer clic a los que escriben. Yo, de Matrix y esas cuestiones. La trilogía de World's End, Hot Fuzz y Shaun of the Dead, para quienes no lo sepan, también conocida como la Trilogía Cornetto. Hoy día supimos que Marcelo Stefani no sabía lo que era eso. Django en Steelbook. 5 unidades. Django Unchained. Ahora Django también hay una en Steelbook que es más cara que eso. Oye, esta está en Netflix si quieren verla y después entusiasmarse para comprarla. Porque trae mucho material extra y la cajita es muy linda. De acá están solamente las que quedan de una unidad. ¿Las tenemos para allá? ¿No las tenemos para allá? Ya, la mostramos. Llegó reposición de The Rocky Horror Picture Show, edición de 45 años en cajita metálica en Blu-ray. Yo pensaba de verdad que esta era 4K, no lo es. Más Whiplash de la edición Pop Art. Más Big Hero 6, que seguimos consiguiendo. Hay una Best Buy que es con la portada lenticular y esta que es la portada regular. Estas vienen pedidas. Le vamos a mandar un correíto al joven antes de colocarle la página, que son las Homeland 5 y 6. Homeland, para variar, siendo Fox, está empezando a ser descatalogada. Creo que de hecho la 4 ya no está para pedirla. Vamos a preguntarle al cliente si es que las va a querer o no. Welcome to Jurassic Park. Hoy estaba muy bueno el comercial de Animaniacs con Steven Spielberg como el dueño de
del Parque Jurásico. Muy, muy bonito, muy bonito. Aparte, muy nostálgico Animaniacs para uno. Es curioso porque uno los ve así, pero Animaniacs ya eran nostálgicos en los 90. Sí, pues, en rigor siempre fueron una mirada hacia muy atrás, así que. Al Hollywood de los años 50. Sí, sí, y o sea, acuérdate de la ardilla, porque el personaje de la ardilla era. Era Bugs Bunny viejo. Era Bugs Bunny viejo, exactamente. Déjenme, voy a aclarar una cosita acá de inmediato que me estaban preguntando y que estoy casi seguro que están preguntando, así una cosa como 2 meses, donde el Señor de los Anillos. Oye, nos ha preguntado harta gente cuándo vamos a hacer la preventa del Señor de los Anillos. Y en realidad nosotros pretendemos hacerla como un mes antes de la fecha de salida, porque lo del dólar está muy voluble como para precios tan altos. Estamos hablando de que esta cosa será va a ir a andar por alrededor de los $1,000, entonces igual va a ser los palomos eran los buenos muchachos, claro, vamos a estar más o menos entre el 7 y el 10 de noviembre a más tardar, ya con todas las versiones que están llegando, lo que sabe y todo eso confirmado. Traen subtítulos en español y traen audio en español en las versiones extendidas, que es algo que es completamente nuevo para mí. Quiero que esté completamente confirmado esa parte, porque hasta el momento lo que leímos de la contraportada es que sí traen audio en español y subtítulos en español. No sé cómo van a hacer eso, no sé si habrán hecho un doblaje nuevo o qué, porque en general las versiones extendidas no tienen pista de doblaje grabado. Sí, es que lo que pasa es que las versiones hispanas sí tenían edición con doblaje al español en las versiones extendidas. Ahora puede que hagan la gran Star Trek o Aliens, que es lo que pasa, que es cuando son escenas nuevas, pasa a subtítulos, sí. Y mientras son escenas que estaban en la versión de cine, sí también vienen con doblaje. A ver, aclaro de inmediato, el próximo 18 de noviembre sale El Odio, La Haine, en una edición en caja metálica Steelbook 4K en Francia, exclusivamente en Francia. No hay todavía noticias para el resto del mundillo, o si es que va a salir en alguna edición que no esté bloqueada de zona. Pasa lo mismo con que el Crash de Cronenberg. Las ediciones, tanto la alemana, la francesa y la británica, están de partida con restricciones para ser vendidas fuera de... De hecho, la Arrow, nosotros ya estamos viendo el caso, nos vende directo a Arrow, porque todos los revendedores, ya sea Savvy, HBM, Amazon, lo que se les ocurra, no venden ni V de Vendetta en su edición Titans of Cult, ni Crash de Cronenberg fuera del Reino Unido. Se pusieron muy Brexit para buscar. Sí. Me dejaron en visto, nomás respondió Don Samuel Carrasco, escriba el tiro, la consulta por acá, porque con los correos, tal como lo que nos pasó con la página, ni le digo. The Voice la traeremos. The Voice está solo editado en Inglaterra, en zona B y sin subtítulos. Si usted la quiere encargar, nosotros le damos. Que le vaya Monrax bien. De Arro, que le vaya bien. Don Jorge Toblin Cold Dips, con esto, que lo vio ahí en mis manos y ningún problema. Se puede anotar desde ya, me escribe, porque usted también tiene otro encarguito muy doloroso por ahí y ningún problema se le puede sumar. Esta no sabíamos si la iban a soltar antes o no, la soltaron al final 2 semanitas antes. Inglorious Bastard, Don Felipe, espérese 2 semanitas que vienen 2 ediciones. Edición de 2 discos, viene con mucho material, viene con unos cortes de televisión que yo no tenía idea que existían. Y es Limited Collection Edition, así que la vamos a pedir más, a pesar de que, de nuevo, es Arrow y solamente con subtítulos en inglés. Chicago, Up in the Air, aunque esta creo que también tiene nombre por ahí, vamos a preguntarle a don Ignacio, parece que sí. To Catch a Thief, que sigue viniendo con su Sleep Case, que no es lo mismo que el Sleep Cover, porque esta se despliega, me encanta que todo tenga nomenclatura. La trilogía de Generación Perdida, para los que quieran también tener la 2 y la 3, ustedes ya saben, si ustedes quieren tener la 2 y la 3, la Fernanda les puede ayudar. Vamos con la segunda cajita. ¡Uy, esta estaba pesada! Aquí viene... Yo jamás lo he discutido. Hoy sé que voy a mostrar esto de inmediato, porque me gusta mucho, miren. Esto es una cuestión que ya yo daba por extinta. De hecho, está extinta, la tuve que comprar. Sí, ahí está. Si alguien se interesa, me avisa, pero esto es lo más probable que...
Ustedes ya saben. Y esto llegó con esto. Ustedes saben que nosotros traemos estos protectores de acrílico para los steelbooks. Y todos dijeron, oye, qué bonitos que están estos protectores de steelbooks. Pero no cabe ninguna otra cosa que un steelbook. Así que hay unos especiales para los digibooks. Trajimos dos tipos. Uno para los digibooks delgaditos, esos como Bonnie and Clyde, como Midnight Express, como La Malvada, como algunas cositas que sacó Fox, como El Gran Lebowski, todos esos digibooks más chiquititos. Y la versión B, que es para que ustedes guarden sus digibooks. Yo sé que muchos tienen y estos son los que son más... Don Arnaldo pregunta si este ciudadano Kane es el que viene con subtítulos en español. Sí, la versión europea es la que viene solamente con subtítulos en alemán. Me consultan nomás por internet, nos mandan correo, consulta por acá. Oye, don Samuel, me lo vi pasar de nuevo. A ver qué son. Ay, Samuel, ando buscando el teatro de Radio Bradbury. Esto es una pregunta. Es una pregunta para el Pastor Sala. Está diciendo probablemente el teatro de Radio Bradbury, hasta donde recuerdo, estaba editada solamente en DVD. Y muy probablemente sin ningún tipo de subtítulos, ni menos doblaje. Voy a revisar igual de nuevo, a ver cómo van a estar las actualizaciones de edición. En Blu-ray me consta que no está. Eso es, porque si fuera así, yo la tendría. Pues sépanlo de entrada. ¿Está sin audio, Cristian? Sí, se nos murió. Está sin audio, Cristian. Sí, no sé, justo estaba dando el pase. Quiero aprovechar para recomendarle una cosa a la gente, si usted me da permiso, don Oscar. Oh. Por favor, sí, hay un documental en Netflix que salió hace un par de semanitas que se llama Richard Attenborough, A Life on Our Planet, que este caballero, el que hizo Planet Earth, Blue Planet, sí. Frozen Planet, un documental que hizo el caballero que tiene ya 94 o 93 años, una cosa así, y es como su epílogo, por así decirlo, y está, yo creo que todo el mundo debería verlo, por lo menos... darle una repasadita, aunque no le guste el resto de las cosas. Yo, de hecho, he visto Blue Planet, pero el resto no he visto nada, pero este documental es eso que uno tiene que ver si para ser un ser humano más decente. Sí, claro. Así que eso nomás. Oye, no, buena recomendación, porque en general con los documentales uno de repente como que se tira a la piscina nomás y después se arrepiente un poco y todo eso. Así que es súper buena recomendación. No, usted sabe estoy que confirmando. Yo veo todos los documentales. Perdona, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿El de Attenborough? Sí, A Life on Our Planet. Ah, sí, es precioso el de Attenborough. No, de hecho, yo tengo, ya me compré, o sea, me compré en digital primero, pero el disco de Stephen Price, se nota mucho el cariño que hay por la obra del caballero, ¿eh? De Sir, del otro Attenborough. Está en Netflix más encima, en 4K, así que no tienen ninguna excusa para no verlo. Y, ¿cómo se llama? Te dejas... Si logramos que una persona lo vea por cada uno de nosotros, yo creo que le va a servir al planeta. Oye, y algo súper importante en la recomendación que estáis haciendo, en general cuando los documentales se estrenan en streaming, puede ser la única posibilidad que haya de verlo con subtítulos. Es verdad. En general, cuando así es. Sale en formato físico, no tiene subtítulos. Tal cual como no tiene subtítulos ninguna edición del Ray Bradbury Theater, a pesar de que está editada en DVD en unas muy cutres ediciones de Echo Bridge Entertainment. Ay, qué se puede conseguir, son económicas, pero son tan económicas como su calidad. Y como ustedes saben, yo veo documental que se me cruce, incluido uno de 9 horas sobre la historia del fósforo, y siempre que tenga algo se los voy a recomendar. Por favor. Eso. Sí. Y adelante, don Cristian. Todavía no tengo. Se está adelantando Paulina. Está. Cristian, todavía no tenemos. No, yo estoy. Ah, ya estamos. Sigamos. Acabo de escuchar. Sí, lo estás escuchando atentamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que está, la gente tiene el dinero en la mano. Está. ¿No tienes audio mío? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Yo me escucho perfecto. Nosotros continúe, también a ti. Ah, perfecto, mira qué bonito. Ya, vámonos.
Las latinas, jóvenes, estas cosas tan esperadas de cine color, porque no había llegado, amenazan lo profundo de Doña Kirsten, que llegó en versión Blu-ray, o sea, en DVD que le acabo de mostrar, en versión Blu-ray, que viene así, peladita, pero económica, y en versión Blu-ray más DVD con slip cover, que créanme que ustedes dirán, ah, está bien, pero dice amenaza en lo profundo, así que como que no, ya, vale, yo los entiendo. Pero no pasó lo mismo con Jojo en DVD. Algunos de ustedes ya les deben haber llegado a estas cosas porque nosotros empezamos a pagarla en cuanto las recibimos anoche. Sí. La versión Blu-ray, que sigue siendo económica. Y la versión Blu-ray más DVD, que viene con cajita, viene con un lindo slipcover, y que por todos lados dice Jojo Rabbit. No dice, no sé, la sátira y todas esas cosas. Mi amigo el dictador. No, mi amigo. Ese era un gran nombre, vale, a ser en español. ¿Y dónde está Adolfo? Pero me faltó acá, y les pido mil disculpas, porque en el apuro ahí con Don Oscar, esto es Unidos en DVD, y este es Unidos en Blu-ray. Pero no traje para mostrarles, y les pido disculpas por eso, le vamos a mandar, mañana vamos a subir fotito en todas las redes sociales, la Blu-ray más DVD, que es una muy linda portada, y con slipcover, esa viene con una linda cajita encima. Vayan aprovechando las últimas cosas de Disney, porque ya seguro, cine color Latinoamérica, so long, farewell. Le estaba mostrando estas cosillas, los e-books. Esto es lo del Rey León, de esto vienen, creo que viene uno disponible a la venta porque llegaron tres. A ese ya le puse la cajita para que vean lo protegido que queda. De hecho, les voy a mostrar cómo es, porque de esta forma vamos a empezar a pedir las que más podamos conseguir. Estas fueron ediciones especiales que sacaron del Target. Yo tenía dos de esas. ¿Cuáles tenían? Esas del Rey León, tenía dos aquí en mi casa en la tarde. Ah, sí, pues porque te llegaron juntos. Pasamos a chupé. Entre todos sus fletes, hoy día se llevó una cosita que le llegó a él, se la llevó para la casa, y en la caja venían justo de llama varias de estas cositas. Oye, sí, me hice el manso negocio, porque yo pedí una cosa nada que ver y me llegó adentro una cantidad de películas absurdas. ¿Te perdimos? Ah, no, ahí estamos, vamos, vamos. No, oye, te estoy prestando atención y al fin me dicen que me perdí. Dale. Los mails para gente de Preventa de Miramax van llegando permanentemente, no me ha llegado nada todavía. Don Antonio González Molina, pero soy Don Antonio, nosotros hablamos por, si no me equivoco, Twitter. Yo le tengo tres ya guardadas en el local, ICQ. No sé si le falten más. Sí, si le faltan más, mándeme, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo también encargadas, no sé, cinco Miramax más, que lo más probable que también estén guardadas allá, pero las tres están en el local, páselo más. Usted la tenía con retiro en tienda, si quiere cambiarlo de despacho también puede hacerlo. Ni un problema. ¿Cuál es la de Gregory Peck, don estimado Víctor? Usted me pregunta si tiene subtítulos. ¿Cuál es la de Gregory Peck? Usted me dice cuál es y yo le digo inmediato. Don Sebastián Felipe, don Felipe Sebastián Tapia, dice que uno de los dibujos de Lion King es de él. Sí, y creo que esto también. Ahí me avisa usted por interno si es que la va a querer, porque es la que viene así. Sin ni un librito ni nada dentro, pero usted la necesita para completar la ecuación. La que sale en la moto. Ya, cabrón, la de Gregory Peck en la que sale en la moto, don Víctor pregunta si trae subtítulos. Esto yo en realidad lo sé única y exclusivamente porque es una de mis películas, de las películas que más me gusta de doña Audrey Hepburn. Y la que Gregory Peck sale en la moto también se conoce como Roman Holiday. Y no trae subtítulos, esto lo mencionamos antes. Ninguna de las Paramount de esa colección de To Catch a Thief, con excepción de To Catch a Thief, trae subtítulos en español. Están todas solamente en inglés, lo lamentamos bastante. Pero tengan fe, porque a fines de noviembre viene una tanda grandota de esas Paramount editadas en España. Así que como es material clásico, lo más probable es que incluya un audio más o menos neutro. Don Carlos Cepeda quiere que le guardemos un pack de Lecter, don Oscar, usted ya sabe. Don Fabián Roblero pregunta si tenemos Héroe de Jet Li con el material extra. Me parece que sí, porque esa es la Miramax Paramount. Pero te lo vamos a confirmar. Ahí te perdimos, Briones. Sí, se quedó sin audio. Oye, vamos a tener que...
podríamos hacer esto con lenguaje seña y sigue hablando y no cacha que no. Dile que no está ahí. Estáis sin audio. Estáis sin audio. Uy, miren. Estáis sin audio. Bueno, miren, llegó The Yards con Mark Wahlberg. Big Eyes, que también está. Ion Flux, que hace rato que no la teníamos. Esa que no sé cuál es. Esa es de Way Way Back. De Way Way Back, sí. Y seguimos con Do the Right Thing de Spike Lee. Y aquí parece que me di cuenta que no tengo audio. No. Silence de Martin Scorsese. Moonrise Kingdom. Y ahí. ¡Ah! No tengo audio. A ver, espérenme un poquito. Miren, voy a agarrar el teclado. Porque además de no solamente soy un cuerpo perfecto y una cara bonita, además soy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Silence, qué apropiado, dicen acá. Sí. ¿Qué vamos a hacer, don Oscar? ¿Sabe que yo le dije, le va a pasar mañana un micrófono? Es que ¿sabéis que hoy día fui como 4 veces a la casa de Briones? No quería ir más. La Tania me dijo, oye, te veo más que a mi marido. Sí, le dije yo. Y bueno. Ay, Dios mío. Y ahí, a ver, ríete, Briones, a ver si volviste. No, si volví. Ah, ya. Ah, listo. Pero es que de hecho, es súper raro. En cuanto vuelvo, escucho todo lo que van diciendo como rapidito, así como que se interpola una cosa sobre otra. No, ley. Claro, como que claro. Y así como que no, es que pasé a la Tania y la Tania me dijo que veía más guachupé y eso, y después eso, y después oye, una cosa nomás, que sí, dale. Le dijimos a la gente todo lo que había llegado, lo único que no cachamos era lo que mostraste después de Silence, que era, creemos que era de Way Way Back, pero no está. The Way Way Back es esta. Es así, y después mostraste no, Moonrise Kingdom. No, después mostré Moonrise Kingdom, que es esta otra que está aquí. Ya, sigamos entonces. Y el adulto dice, sí, estamos bien. Me van a tener que hacer una seña alguno de ustedes, porque lo de los audios... O sea, el Oscar faltó no, que no, se desnudara para que lo mirara. Y... Que yo le abro una cámara y le hablo a la otra y... Ya, pero sí. Necesito un doctor de piso. Sí, nos falta uno que esté más cerca. ¡Oh, esta vez está acá! ¡Ya! Marcelo Estefani, procede. Voy. Dame un segundo que no sé dónde está. Aquí está. Tápense los oídos porque viene... ¡Mío! ¡Disco! ¡Mío! Oye, pasó una cuestión terrible, ¿eh? Les voy a contar. Espero que no salga acá. ¡Juegue! Se me había perdido el archivo de este disco mío. El original, el máster, el negativo, ¿cachai? Donde cuando en 10 años más Criterion saque la cuarentena Sessions de Complete Collection, van a decir, oye, Marcelo, ¿nos prestáis el negativo de este hombre mío? Y yo les tendría que haber dicho, se me perdió. Y tuve que revisar como 40 discos externos que tengo acá y encontré el negativo original, así que lo respaldé como en 7 lados. Así que no teman, tenemos Paulina para. Te lo mandaste en un correo. Sí, no. Así que eso, dele nomás. Oye, antes pero esa de pasar a la que viene completamente exclusiva. Esa es como una caja de zapatilla o de botas, no, ¿qué, güey? ¿Qué dice ahí? Ah, de los creadores de. Sí. Esta es la caja del sombrero, güey. Esta es la caja del sombrero. Cuando fuimos al estreno de la segunda temporada de HBO, de Westworld de HBO, HBO se rajó con unos sombreros. Por ahí lo tengo, un día lo voy a colocar cuando quiera hacer más el ridículo que estar hablando en la cámara sin que me escuchen. Esto llegó, pero no está completamente reservado. Estos son los infortunios que tiene un miércoles 14, posterior a la gente que se burla de cómo perdimos ayer y es solamente un partido. Esto no venía en la caja que le llegó a la casa. Así que mañana se lo vamos a dejar. Si no me equivoco, de aquí hay. Puede que quede una disponible. Esta es la Full Metal Jacket Ultra HD 4K más Blu-ray en Steelbook exclusiva de Best Buy. Como pueden verla, está muy bonita. Le abriría la guachupé y se la mostraría, pero ustedes saben que eso sería completamente contraproducente. No, mañana yo hago un unboxing de mi versión. Está la feña. Quiero saludar a la feña María Fernanda Díaz Barahona, la mujer más feliz del mundo de aquí a diciembre.
De aquí a diciembre. Sí. El 3 de diciembre ya va a ser infeliz porque sí. Ya salió y ya no queda nada en Mira, el mundo, excepto que salga a la playa en 4K. Puede ganar el rechazo y puede ganar la asamblea de la otra y puede... La mixta. Puede llegar los marcianos y la feña va a seguir con una sonrisa de aquí a diciembre. Quiero denunciar que acaba de entrar un panadero a burlarse y eso no está bien. Yo lo primero que hice fue saludarlo entrando. Faltan cosas que faltan. Hoy día, de hecho, me preguntaba un comprador que está siempre por acá, un cliente, por la playa. Y me acordé de que la playa, la aldea, Panic Room, El Secreto del Abismo, Mentiras Verdaderas, Dale Salas, creo que eran esas. Ahí ya dijiste las más esperadas. Eso creo que son las... Como 180, los rockeros viajeros. Claro, esas cosas no están en Blu-ray y lo más probable es que si llegan a salir se van a saltar el formato porque ya van a salir en 4K. Curioso que sea por ambas de... O sea, que haya por lo menos dos de Cameron, que es un tipo tan preocupado de sus ediciones. Pero la aldea y la playa, dos lugares geográficos que han quedado fuera. Más Whiplash en Ultra HD 4K en Steelbook, también de Best Buy, también con su protector, también llegaron de esa. Esta cosa que se había agotado, tenemos un cliente que la tiene reservada junto con la cajita de Volver al Futuro, y yo creo que mejor se la vamos a despachar una, porque la otra cajita de Volver al Futuro, la con la patineta, muchachos, la sueltan el 20 de octubre. No la despachan antes, lamentablemente. La otra... Tendríamos novedades estos días. De esta no viene ninguna medida, así que la vamos a tirar ahí con el clásico palo del Joker. Esto es Evil Dead, Steelbook Collection, Evil Dead, Evil Dead 2, 4K, cajita metálica, exclusiva de Best Buy. Mira qué bonito. Mira, Manuel Flores. Estamos perdiendo un poco la ¿cómo se llama? El ideal original de la sección de Caníbal Rubio. No, es que se me habían quedado atrás. Ay, ay. Esas eran cosas que estaban. Ya. Esta, cabrón, estas están las que están. Después vamos a pasar a la última tanda, donde llegaron algunos 4K bonitos y esas cosillas. Ándale. Esa debería haber llegado ayer, oye, weón. Esta debería haber llegado ayer, pero como era martes 13. Obvio que iba a salir mal y llegó hoy día. No te caso ni te embarque. Mira. Ya. De estos que llegaron dos y son las dos que están vendidas, porque esta es una caja Shout Factory Deluxe. Viene con un librito, viene con todas las películas. Adoro las ediciones Scream. Viene la 2D, la 3D con el lente rojo y azul. No, al parecer la sacaron en 3D. Sí, debería venir con eso porque ya no está pensada para las otras teles 3D. Claro. Friday the 13th, Friday the 13th Part 2, Friday the 13th Part 3D. Maravilloso. Friday the 13th, The Final Chapter, Friday the 13th Part 5, A New Beginning. O sea, el Final Chapter era el 4. Era el 4. ¿Y cuántas son? 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ocho más! Friday the 13th Part 6, Jason Lives. Así que el Final Cut quedó anulado. Friday the 13th Part 7, The New Blood. Lo cual es bastante un buen título eso. Después de eso, Jason toma Manhattan. Jason se va al infierno. Va al espacio, que ¿no? Se llama The Final Friday. Chuta. No, Jason se va al infierno. Después de eso viene Jason X. Y después de eso, Freddy vs. Jason y el remake de Friday the 13th, ¿qué tenía? Y aparte de eso, los muchachos de Scream Factory le pusieron un documental que se llama Friday the 13th Collection Bonus Material en un Blu-ray, además de un librito. Oye, pero así que don Jorge, don Rodrigo, eso felicidades para ustedes porque llegaron juntos. Eso es como en la universidad cuando le poníais final, 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 ahora sí final. Es como las tesis escritas, no las tesis la del movimiento. Don Manuel está por ahí, don Rolando debe estar por ahí, doña Trinidad ya recibió esto, estamos listos con los John Williams. Nos pasó un chasco bien feo con Frutillar, que después nos enteramos, nos avisó el cliente de que en Frutillar Chile Express no va a las casas, así como que no te va a buscar. No vamos. Hay que mandarla, así que vamos a tener que recuperarla de Chile Express y mandarla por Blue Express.
Lo cual estamos felices. Con el de Supernatural, sí, señor, con el de Supernatural. La 5 no parece Jason Borges, yo le creo. me encanta eso. Hay una edición que venía con el póster con esa carátula, también le creo. Llegaron, y esto es lo otro, está cortito el. Pero está. Alguien por ahí dijo, yo solamente me rompieron el corazón con la Ford versus Ferrari en 4K, y yo le dije, no se preocupe, porque cuando llegue va a estar guardada. Después lo vamos a aparecer en los otros. Aquí está, su Ford versus Ferrari con slip cover en 4K. Así que ya sabe, el mail le llegó anticipado, pero en realidad no era tan esa yo me quiero comprar algún día, debo decirlo. Es una película de macho, es como... Esta es una película de puro... película. Esa deberían venderla en el Home Center, en la fila 8. No, en el constructor. Eso. El Home Center. En el constructor. El Imperial. El Imperial. Oye, el 15 de noviembre. ¿Sabes que todavía no me convenzo? Pero cuéntale a la gente. Una tacha. Mire, lo que pasa es que en la remodelación de Filmico, ¿me escuchan? Sí. Sí. Que la página me salió como con refresh. El YouTube, así que no sé si se cayó YouTube. No, estamos bien. En el proceso de remodelación de Filmico, lo que estamos convirtiendo es todas las paredes en vitrinas biblioteca, es decir, donde ustedes pueden ver los lomitos de las películas puestas una encima de la otra, tal como lo teníamos antes, como en alguna parte. ¿Qué es lo que pasó? Que para hacer eso uno necesita las melaminas dimensionadas y la construcción. Así que me fui a un Home Center ayer y la fila era 2 horas. Hoy día en la mañana me levanté muy temprano. Esa es una de las filas que hice hoy día temprano. Y cuando terminé la fila fui a pedir una plancha dimensionada. Dígase un pedazo de madera cortado en pedacitos para los que no conocen. Claro, todos saben lo que es una plancha. No, pero a ver, señorita Alicia, ¿usted sabe lo que era una plancha dimensionada? ¿O Feña, alguna de ustedes dos? ¿O don Cristian Acevedo, usted sabe lo que era una plancha dimensionada para hacer un... Ese debe saber, parece que le haya pasado algo. Tío Primo, ¿me puede confirmar lo de los subtítulos de District 9? Le confirmo de inmediato, District 9 trae subtítulos seguro la 4K. Pero tenemos que pedirle a alguno de los clientes que ya le llegó, de los tres que llegaron la semana pasada. Don Benja Lizama no sabía lo que era. Sabía, listo, ahí tenéis. Mira, de cuatro tenéis la mitad. Pero no mira, la Feña se está riendo, no dice si sí o si no. Ya, pero, la Feña dice que ya, sabe. Pero ¿viste? Benjamín Lizama no sabía, así que si uno no sabe, se explica. Ya, tenía un 25%, sí, está bien, se explica. Bueno, es una plancha de melamina, es básicamente un... para el epípedo de 15 milímetros de espesor, 2 metros 50 de largo y 1.83 metros de ancho, con lo cual se construyen todos los muebles de cocina, básicamente. Todos los que armamos nuestros propios muebles sabemos lo que es una plancha. Bueno, básicamente en este momento, para el 15 de noviembre me tienen una plancha dimensional. O sea, básicamente un mes para poder terminar las fichillas. Por lo cual hoy día el Bochupé me ayudó a levantar, a reciclar un closet que estaba tirado en el suelo, y con eso lo vamos a hacer porque nosotros le hacemos al reciclaje. Vos, Cristian, sí. Pero en realidad sé que después de verla, creo que el caballero de Parks and Recreation es más... Ya te quedaste nunca sin nada. Quién era más. Ron Swanson, dijo Ron Swanson, es lo último que escuchamos. Vamos a empezar a hacer un juego de que vamos a tomar cada vez que se le corta el audio... A ti te. Se tuvo que transformar en una cara. Ahí está. Ya, ¿volví? Volviste. Volvimos, ya. El Nick Mason, don Rolando, ya sabe. Billy Liar también está en el pedido. Nos deberíamos. Pixels, que también se va para Chillán. Se va junto con un Volver al Futuro que debería estar llegando mañana. A lo mejor, no lo sé. Y estas tienen una pedida y una disponible, así que las vamos a mostrar igual. Vamos a terminar con Don Curi, ¿cómo estamos para mañana? Mira, ¿qué pasa mañana? Mañana juega la Cato. ¿Cómo no sabéis qué pasa mañana? Aparte de lo de West Wing, obviamente. Que mi señora no me habla. Entonces,
Oiga, don Pedro Pizarro y don no, don Esteban, que debe estar por ahí, ellos están anotados con la otra versión, que es la que viene con los cartoncitos y la cajita, que la pudimos conseguir, pero llegó una Titans of Cool, así que si quiere cambiarla, ningún problema. Ya, película de consejo de mueble, pero claro, yo les puedo aconsejar, sobre todo, si ustedes se van a hacer el mueble para las películas, cabros, lo único que tienen que hacer, una plancha de 13,5 centímetros de espesor, de 15 milímetros, y no importa lo que le tiren encima, a lo largo le tiran un tornillo de 4, o sea, de 40 milímetros, cada 10 centímetros están listos. Juega la cata a las 9 y se estrena la película. ¡Uy, espérate un poco! ¿El especial de West Wing cuándo es, Watchmen? El especial de West Wing va a estar disponible en HBO Max a las 12:01 de hoy. Hoy día, hoy perfecto. Día. O sea, en una hora más, mami. Es que no sé si a entonces, la ODC, mañana... 12:01 de. Si es a las 12:01 del este, va a ser a la 1 de la mañana, y si es del Pacífico, va a ser como a las 5. Pero esto es para los que tienen HBO Max o el Guachupé Entertainment Pack. Así que... Privilegiado, un privilegiado. ¿Y cómo se llama? Espérame. Hay un... Don Oscar, déjele a don Pedro Pizarro una 2001 antes de que se le vaya. Y yo asumo que acá todos la van a piratear hasta el cansancio, pero bueno. Por lo menos, mira, si es para estimular el voto, tanto de afuera en Estados Unidos que lo necesitan como acá, yo encuentro que está bien. A todo esto me recomendaron un documental sobre el poder del voto que se supone que está en Netflix, porque me lo dijeron muy a la pasada, así que lo vamos a buscar. Nos dicen que Agüed estará fuera al menos 3 semanas, lo cual es lamentable. ¿Quién es Agüed? Pregúntale a tu señora, pero en buena, es un jugador de la casa, no te lo estoy diciendo de ninguna forma que se pueda entender como sea. No, si un futbolista, te puedo dar el me llegó un nuevo de estas respuestas con datos chilenos para decirte lo que me interesa. Un carpinterías hechos para hacer muebles de Lurray, chucha, cuando haya dimensionado, ¿no? Apocalypse Now, también quedaron dos disponibles, así que no se preocupen. De estos llegaron, miren, les voy a mostrar los 4K que llegaron a disposición. Shutter Island, que estoy muy sorprendido con la velocidad que se fue esta edición. El precio me imagino que influye bastante. Interstellar. ¡Ey! ¡Con el Discover! Yo maté a City Flag. No, pero... Y 300 que seguí llegando con su Discover. Así que la tienen disponible. Y ya, rematemos con esto. Qué lindo. Goodfellas, Titans of Cult. Oiga, yo. Hay una sola que tiene un pequeño golpecito en el acrílico que viene encima. Sí, esa yo te ofrecí. Deberíamos abrirla. Te ofrecí 3.500 por esa, me dijiste que la iba a sí, pensar. Sí, sí, te digo. No, lo más probable es que me la deje yo. Puta querida. Esto sí no. Pero sí, mira qué preciosura. Esto viene exactamente igual que el Best Buy, aparte de esta cubierta de acrílico, viene con una capita más encima y viene con un. Al parecer es como el clip para los billetes que usaban los muchachos de El money clip. El money clip de los buenos muchachos. Yo tengo el money clip de Tony Montana. Todavía lo guardo hacer. No. Si va a ser mueble para los cómics, 40 centímetros de ancho. Si son de 15 milímetros de espesor, 60 centímetros de ancho. Tope si es que son de 18 milímetros de espesor. Yo le recomiendo lo de 40 y siempre con soporte. Y hasta ahí nomás vamos a llegar, porque mañana debería haber otro unboxing muy cortito. ¿Cuándo vamos si a hacer unboxing? Mañana no. Pero si mañana es... Ah, no, pues mañana es... Puta, mañana juega la mañana cara a las 9, weón. ¿Cuándo me van a dejar ver Westwing? Voy a terminarlo viendo a las 11 y a las 11 se despiertan los niños, así que cagué con ver Westwing mañana, weón. Oiga, don Mauricio Alarcón pregunta... Voy leyendo las preguntas a esta hora yo, pero y veamos Westwing, pero la vemos en el almuerzo, weón. ¿Qué te paso a ver? No, si no tiene... acuérdate que estoy con la gordura, weón. Ay, qué desolado. Lo dejamos grabado en el Guachupé Entertainment Pack. Podemos verlo el viernes.
Ah, don Felipe Sebastián, muchas gracias. Nos dice que la de Scorsese incluye la mamá, la secreta receta de albóndigas de la mamá de Scorsese. Con eso estamos, esa cuestión sí lo. Don Cristian Acevedo, la Champions de Del Mundo, por fin, por fin, por fin. Espero que el martes más tardado esté en la casilla, pero ya viene, ya está seguro. Una 300 que tiene encargada está por ahí, don Carlos Patricio le almuerzo, sí, señor. Le podemos. Don Oscar, al tiro baja una para que quedemos listos. ¡Chava! The Pledge, pregunto Cristian Muñoz, que viene llegando muy tarde a preguntar por esa. No, no llegó en esta tanda, esperamos que llegue mañana, pero no es seguro, pero sí voy a saber temprano si eso no es seguro. Don Mauricio Retamal nos pregunta por el Lion King en D.U.K. Mira, tenemos que ¿Qué? calcularlo, pero ya están en los Pregun 37. pregunta su señora. Pregunto, no, si está bien, pues, si, con todo lo que se compra, mínimo. Vengo llegando tarde, pregunto. ¿Hablaron de lo que hará el ratón que al parecer también se quiere retirar de los cines y no solo del formato físico? A ver, don Miguel, eso no es tan así. Lo que pasa es que los inversionistas de Disney, la gente del directorio, está pidiendo que Disney, en vez de hacer eso, se centre en crear cosas y no en distribuir cosas, que las cosas se distribuyan, que las compren productoras y que puedan entregarlas. Eso sí implica cines, streamings, formato físico, etcétera. Porque los inversionistas no ven con tan buenos ojos la concentración en Disney Plus, porque creen que va a ser limitar en vez de ampliar. Ahora, estas son conversaciones que es como las mesas de póker de verdad. Acá el que tiene 12 mil millones de dólares puede entrar en esa conversación, así que no tenemos idea cómo va a seguir. ¿No viene Infinity Train en esta semana al final? No, y de hecho Infinity Train está retenida. No sé si va a llegar para la próxima tanda. Seguro tampoco no viene en la segunda. ¿Temporada 2 de West Wing? No la tengo aquí. Esas son pedibles a Estados Unidos. Jojo Rabbit, Blu-ray más DVD quedan disponibles. Lo sabremos mañana a primera hora cuando ya estemos listos con los. Oye, aquí están hablando Serendipity. Ya se le cortó el audio a Briones. Briones. No, 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 estoy Ah, acá. ya. Están hablando Serendipity. Y yo el otro día dije que habían cambiado la tipografía del logo y me dijeron, no, es la misma. Y la cambiaron del DVD al Blu-ray, cambió. Y de ahí se mantuvo Ya. al Blu-ray nuevo. Pero el original, el del afiche de la película, no es el mismo que está ahora en el Blu-ray. A mí no me toquen las tipografías porque si hay algo que a mí me Porque gusta, son las tipografías. pero un día, si quieren, les dejamos el YouTube a Curi Winca y a Curi, que ustedes lo ven pasar ahí, que también es de Tracato, y a Guachupé para que hablen de tipografía y pueden hacerle ahí. De hecho, Sí. creo que hasta escucha podcast de tipografía. Don Mauricio Larcón pregunta por Saving Private Ryan, Best Buy 4K viene. Por Blade 4K también viene en 4K y viene en Steelbook. Por V de Vendetta ya tenemos la preventa de la edición regular en 4K. Estamos tratando de conseguir la edición en Steelbook. Tal cual, oye, tal que les gustó lo que lleguen a estas Best Buy, ¿eh? Estamos tratando de conseguir las más posibles. De hecho, vamos a lanzar, yo creo que las preventas de lo que viene a fines de noviembre durante estos días para tener más o menos las cosas acotadas. Escríbanos por las redes sociales, nos mandan correitos para que don Oscar lo revise, que eso es la parte que le va a tocar hoy día a él. El Steelbook de Batman vs Superman no apareció más, está muy complicado. Lo que va a volver a llegar es el D.U.K. británico por el documental The Story of the Ascended Soul. No, don Pedro, no me apareció nada de eso, por lo menos no disponible en formato físico. No creo que a la casa le dé ansiedad ni ninguna de esas cosas. No, no vamos a meter en eso porque ustedes saben que Pochuve acá tiene. Y me está diciendo qué cosa tienes una recomendación de qué, don Felipe Stark, de tipografía. De tipografía. No, a mí me gustan mucho las No. tipografías. Depende para lo que quiera. Yo, por ejemplo, en Filmico ocupo la Gotham, que la gente la conoce más por el letrerito de Hope de Obama, que Ah, mira. una redondita gordita muy bonita. Usted sabe que a mí me gusta todo lo redondito y gordito. Y gordito. The Strange Color of Your Body Tears. ¡Oh! Y esa cosa nosotros la trajimos en una edición española preciosa que venía hasta con subtítulo en español y que se llamaba, de hecho, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo. No creo que queden ya de eso, porque era una edición limitada de 1.000 unidades. ¿Estará disponible Superman corte para la TV? No ahora, no la tenemos ahora, pero es pedible y viene con subtítulo. Ya sufrimos en el 2013, ya siguen hablando de la Cato, muchachos, armen su chat. Preventa del Príncipe de las Tinieblas en 4K. Tenemos que ver si es que eso lo sacan en El América. único príncipe que estamos haciendo preventa es Akim, el Aquí príncipe me de estoy. Zamunda. El resto de los príncipes tienen que esperar.
The Help en Blu-ray creo que está en la página, y si no se pide la... En eBay está como a $130, sí, pero esa es la edición UK. Greyhound llegará, no lo sabemos, Apple hasta el momento no ha soltado ninguno de sus productos originales a formato físico. Mira, ya se pusieron a hablar de discografías, no, ya así no se puede. La Rocky 3. La Rocky 3 se quedó sin audio. La Rocky 3 se quedó, ya cuando Brian se queda sin audio a esta altura, se acabó el programa. Se acabó el programa. Niños, bájense la Helvética, que tiene que estar en todo computador. Desinstalen la Comic Sans, que no tiene que estar en ninguno. La Papyrus tampoco tiene que estar en ningún computador. Y buenas noches. Mañana no sé si vamos a tener unboxing. Se supone que viene algo que vale 1.27 gigawatts, pero no lo sabremos hasta mañana. Don Oscar, ¿quiere decir algo más antes de...? Estamos ok, seguimos trabajando aquí por usted. Ya, pues. Muchas gracias, niños. Cuídense, que les vaya bien. Y Brione, nada, pues. Te pasa por comprar las cámaras, los micrófonos en AliExpress. No sale, si no. Ya. Chao, cuídense. Chao, niños, cuídense. Buenas noches.